Odisea Espacial 2001 es una película estadounidense de 1968 que algunos consideramos la película de ciencia ficción por excelencia. Varias de sus escenas son parte de la cultura actual y se hace referencia a ellas en obras tan diferentes como Willy Wonka y la fábrica de chocolates o Los Simpson. La película inicia con humanos muy primitivos, quienes después del contacto con un extraterrestre desarrollan herramientas y armas. Esa habilidad les permite, cientos de miles de años después, desarrollar naves espaciales. Una de esas naves viaja a Júpiter con tripulación de astronautas, apoyados por HAL, una computadora muy avanzada que finalmente se rebela contra los humanos. 2001 muestra correctamente el silencio del vacío espacial y la microgravedad, y predice correctamente las videoconferencias y pantallas planas, aunque tiene errores menores, por ejemplo, en la iluminación, que debería tener más contraste porque no hay atmósfera. La evolución humana por causas extraterrestres nunca ha sido mencionada en la literatura científica, pero curiosamente sí existe una hipótesis seria llamada panspermia, de que la vida surgió en la Tierra a partir de moléculas que llegaron en un cuerpo espacial, tal vez un meteorito. Décadas después de la propuesta, la panspermia sigue siendo solo una hipótesis. El transporte de humanos en estado de inconsciencia es una propuesta que podría funcionar, dado que parientes nuestros como las ardillas y los osos pueden sobrevivir periodos prolongados mediante la hibernación, aunque hibernación humana es por ahora solo un sueño. Finalmente, el temor de que una computadora tenga la capacidad de engañar a los humanos tiene décadas de estar plasmado en la ciencia ficción. Pero aún estamos lejos de construir a HAL.